Dorado, hola. ¿Cómo te me va el escurrimiento nasal, la tos y el prurito causado por el virus del comunismo? Para virus, el del consumismo. Compra, compra, compra. Pero no te compres el cuento anacrónico, macartista y conservador contra los nuevos libros de texto. Esta otra pugna de la derecha se enmarca en la adelantada arena electoral por 2024, sí. Pero también defiende el negocio de empresas privadas que antes cobraban a discreción por imprimir los libros para las escuelas públicas. Ya salió el peine de oro. Y más anacrónica se torna la cosa cuando el PRIAN, nostálgico de la barbarie, prepara las hogueras de las necedades para destruir libros en su mejor estilo inquisitorial. O que remite de igual manera a los terribles actos del fascismo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si no amenazan con tijeras y fogatas, amenazan con bloquear el acceso de niñas y niños a estos nuevos materiales. Hay que recordarles que de lograrlo en alguna entidad, estarían vulnerando uno de los principales derechos de la niñez, el derecho a la educación. Al ser tiempos de cambio, la necesaria lucha cultural por mejorar la educación pública, laica y gratuita, apenas estará sentando bases de esta evolución. Se promete un enfoque social, científico y ético que Virgen Santa, además, tendrá perspectiva feminista. La verdad, es esperanzador que nos digan que los nuevos libros de texto darán una mirada crítica a la niñez mexicana. Ojalá. Y que como herramienta la proteja frente a los denigrantes contenidos de la televisión basura y el internet basura, que son abundantes en misoginia y violencia. Desde luego, este cambio de paradigma educativo tendrá errores que deberán corregirse en las siguientes impresiones, como por ejemplo, utilizar correctamente y a través de todo el libro el lenguaje inclusivo con la A, que nos visibiliza a las mujeres y a las niñas. Mientras llega el nuevo curso escolar y para no hacerla más de emoción, AMLO anunció nuevas conferencias vespertinas para presentar los contenidos. Y claro, se ha convocado a Mister Educación Privada Vicente Fox para que ya no escriba ojos con H. Chaito.